Hola chicos, bienvenidos al segundo vídeo de esta pequeña serie de vídeos de entrenamiento. Y hoy estoy aquí con mi atleta y buen amigo Rubén Gutiérrez, ¿vale? Que ahora se va a introducir un poquito para que sepáis quién es. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de hombro. Lo dicho, para los que no hayáis visto el primer vídeo, son entrenamientos reales, es un poco la manera que tengo yo de enfocar el entrenamiento. Y respecto al anterior vídeo, explicaba que tenía una serie de premisas para trabajar cada ejercicio y seleccionar cada ejercicio. En el caso del hombro, no es tan así, y ahora explicaré el porqué, con lo cual no sigáis esa referencia que dije en el primer vídeo, porque va a cambiar un poquito, ¿vale? Así que nada, Rubén, haz tu pequeña presentación y explica quién eres, qué has ganado. Muy bueno, pues nada, yo soy Rubén, ¿vale? Rubén Gutiérrez. Actualmente estoy en etapa de competición. De hecho, este fin de semana pasado me hice campeón de España en la categoría de men's physique, ¿vale? Y nada, y el año pasado también competí, me hice campeón en un regional de Raúl Carrasco. Y nada, pues vamos a ver, Frank, que me tiene preparado hoy en este entreno de hombro, que espero que termine conmigo, ¿vale? Os voy a dar una buena noticia, y es que hoy me vais a ver sufrir un poquito, no mucho, porque yo no soy el protagonista del vídeo, ¿vale? Pero me voy a meter a entrenar hombro con él, porque sí, porque hoy me apetece, hoy te voy a dar caña, ¿vale? Así que nada, vamos a darle duro. Vamos a reventar. Vale, pues vamos con la primera parte del entrenamiento, que es la más importante al fin y al cabo, que es el calentamiento, ¿vale? Al igual que cuando hicimos pecho, sería interesante disponer de unas bandas elásticas, la típica roja, sin mucho peso, para hacer el movimiento que hicimos en el primer vídeo, ¿vale? Pondrán el enlace del vídeo por aquí y lo podéis ver. Ese lo podéis aplicar en el entrenamiento de hombro. Y ahora, puesto que vamos a hacer hombro y los movimientos los vamos a reducir a movimientos laterales, movimientos de posterior, movimiento de press y movimiento frontal, pues es muy sencillo. Yo abogo por hacer un calentamiento con unas mancuernas livianas, tal y como va a hacer Rubén. 10 repeticiones en cada posición. Empieza con lateral. Lateral. Eso es. 10 repeticiones. ¿Vale? Eso es. A continuación, elevación frontal, agarre neutro, ¿vale? 10 repeticiones. Eso es. Y después de hacer las frontales, pasaría a un press de pie. Lo mismo, poquito peso, 10 repeticiones. Podéis hacer esto de 2 a 3 series, según vuestra capacidad a la hora de generar calor y poder entrar en calor. Y sobre todo los atletas más avanzados, pues necesitaréis un poquito más de tiempo para evitar lesiones, ¿vale? Porque las cargas serán mayores en el entrenamiento. Y ahora haré referencia a un fallo muy habitual, que es calentar los rotadores, sobre todo el rotador externo, con mancuerna, ¿no? Pues al final, por gravedad, con una mancuerna no se debe calentar el rotador externo y se debe hacer en polea, ¿vale? Así que nada, déjamelas, voy a darle yo también caña y ahora pasamos al primer ejercicio. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Van a ser unos pájaros en máquina. Y diréis, ¿por qué empiezo por pájaros? Bueno, pues básicamente, aunque hayamos ya calentado, es una manera de realmente meter más sangre al hombro y evitar futuras lesiones, ¿vale? Sobre todo el rotador, que es muy, muy propenso a lesiones a la hora de trabajar pesado, ¿no? Sobre todo los presses. Entonces, antes de empezar con un press, vamos a meter pájaros. De esa manera calentamos bien la zona posterior. ¿Cómo enfoco los entrenamientos de hombro? Bien, os he comentado en la presentación, cuando estaba con Rubén, que realmente la estructura del entrenamiento de hombro es algo distinta a lo que había dicho en el de pectoral, ¿vale? Porque la estructura del de pectoral se puede aplicar en cuádriceps, se puede aplicar en espalda, pero por ejemplo en el hombro o en el brazo es algo distinto, ¿no? El hombro básicamente no es un músculo que permita tampoco, al menos yo no lo comparto, ¿vale? Manejar cargas extremas a 6 repeticiones y tampoco permite stretchers, lo que son ejercicios de estiramiento, porque realmente lo único que podemos hacer es estirar el posterior, ¿vale? Entonces realmente estamos limitando lo que es el estiramiento de la cabeza frontal y de la cabeza lateral, que es la más importante.
Nada, vamos a empezar en los pájaros. Primer ejercicio de activación coincide con la estructura del otro día, del entrenamiento de pectoral, pero luego veréis que esa estructura va cambiando un poquito. Yo personalmente en hombro abogo mucho por el volumen de entrenamiento. Hay gente que no aboga, o sea, que simplemente mete el hombro, por ejemplo, con pectoral, como un grupo muscular auxiliar sin darle mayor importancia, pero bajo mi experiencia, los mejores hombros han conseguido con entrenamientos largos y voluminosos y a bastantes repeticiones. Se trabaja con peso, priorizando la técnica, pero a bastantes repeticiones. Y eso es lo que hoy vamos a aplicar en el entrenamiento. Bien, chicos, pues ya está aquí Rubén colocado. Lo primero de todo, como podéis ver, la colocación. Nosotros somos bajitos, ¿vale? Tenéis que aseguraros que el mango, el agarre, está a la altura del hombro, ¿vale? Y sobre todo, centraros en estirar adelante la cabeza posterior del hombro. Vale, Rubén, échalo hacia atrás, empieza ya. Aguantamos un segundito, eso es. Y no contraemos del todo, porque si no involucramos mucho la espalda alta, ¿vale? Eso es, no llegues muy atrás. Eso es. Vamos a hacer cuatro series de 15 repeticiones con un segundito de contracción atrás. Y realmente los descansos van a ser muy cortos. O sea, según él termine, me voy a meter yo. Es un ejercicio en el cual no debemos de meter demasiado peso. Por lo tanto, yo este ejercicio lo entiendo como un ejercicio de estrés metabólico. ¿Vale? Sería absurdo aquí meter muchas placas y tirar a 6-8 repeticiones. Es un ejercicio que se debe de trabajar a un mínimo de 12 repeticiones y con mucha técnica, ¿vale? ...10, aprieta atrás, 5 más, 5, 4, 3... Aquí. Adelanta bien. Eso es. Pues ya está el hombro bien caliente. Sí, sí. Así que ahora vamos con otro de posterior, ¿vale? Atentos. Vale, pasamos al segundo ejercicio. Como podéis comprobar, vamos a seguir trabajando la cabeza posterior. La posterior junto a la lateral, bajo mi punto de vista, son, digamos, las zonas del hombro que más volumen dan, ¿vale? Son las más importantes. Yo siempre las he priorizado muchísimo. Vamos a hacer, este viene en inglés, ¿eh? Atención, hang and swing, ¿vale? Esto traducido podría ser colgado y balancear, ¿vale? Bueno, es un ejercicio que yo personalmente se lo vi por primera vez a John Meadows, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho su filosofía y su metodología de trabajo. Y es un ejercicio que llevo aplicando mucho para trabajar la cabeza posterior del hombro. ¿Qué pasa? El hombro ya lo hemos trabajado de manera técnica en la máquina, ¿vale? Contrayendo bien, metiendo bien sangre, y ahora lo vamos a rematar a altas repeticiones con una carga bastante elevada, con un movimiento que es parcial y te mantiene al estar en protracción escapular, ¿vale? Es decir, los hombros adelantados, el movimiento es muy cortito, es parcial, entonces te estás tirando la cabeza posterior del hombro y a la vez la estás estimulando bastante. De hecho, si lo probáis, tras venir con el hombro preagotado, con la cabeza posterior preagotada, veréis que el quemazón es terrible, ¿vale? Entonces, Rubén, vamos a hacer tres series de 25 repeticiones. La inclinación del banco, ajustarla según vuestra altura, ¿vale? Nosotros no somos muy altos, con lo cual esa inclinación es perfecta. Los brazos prácticamente estirados del todo y movemos. Vale, eso es. Y aquí delante, ¿eh? Aquí delante. Ahí. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, estirado los brazos, 11, 12, sigue, 13, sigue, 14, 15, muy bien, sigue, 6, 7, 8, 9, sigue, 10, 5 más, 5, 4, muy bien, 3, 2 y 1, vale. Vale, Rubén va a afrontar la tercera serie, la tercera es la última, ¿vale? Tres series de 25 repeticiones
al fallar, ¿vale? Posiblemente falles antes de las 25 repeticiones. Sueltas las mancuernas, cogemos las de 7,5. Como podéis ver, la diferencia de peso es bastante notable. Y veréis que va a hacer una elevación para posterior, o sea, unos pájaros, llevando los brazos un poco hacia adelante y subiendo muy hacia arriba, ¿vale? Nada de movimiento parcial. Y ahí iremos al fallo, ¿vale? Con esta técnica de alta intensidad concluimos el trabajo de la cabeza posterior. Dos. Duro, ¿eh, Rubén? Damos todo aquí. Cuatro. Cinco. Sigue. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Fáciles. Una. Dos. Tres. Vamos. Aquí. Cuatro. Cinco. Le toco porque es difícil aislarla, ¿vale? La cabeza lateral. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Vale. Suelto. Suéltalas. Venga, técnico, arriba, ¿vale? Arriba, sube más. Y los codos adelantados, ¿vale? Adelanta los codos. Sigue, adelántalos. Aquí el trabajo. Aquí el trabajo, vamos. Sigue, Rubén, sigue. Sigue, sigue. Sigue, fallo, sigue. Sigue, sigue. Un poco parcial, un poco parcial, eso es. Sigue. Vale. Perfecto, tío. Muy bueno. Muy bien, pues vamos con el tercer ejercicio de la sesión. Este sería nuestro básico, entre comillas, ¿vale? Como os he dicho, en el caso del hombro no me gusta trabajar a menos de 8 repeticiones, ¿vale? Así evitamos lesiones y se puede estimular perfectamente, sin necesidad de trabajar a menos. Press militar, lo metemos justamente después de haber trabajado el posterior. De hecho, notaréis que el hombro va mucho más caliente. Es verdad que vaya prefatigado, pero a mí lo que me interesa es poder seguir entrenando de aquí a unos años, ¿vale? Así que Rubén va a trabajar a 8 repeticiones y vamos a ir haciendo series de aproximación para realmente tirar una única serie efectiva. 8 repeticiones, controlamos la excéntrica, buen recorrido sin llegar a bloquear arriba, ¿vale? Eso es. Y bueno, esto lo comenté en el vídeo del entrenamiento de pectoral. Y es que para muchos esto puede parecer una pérdida de tiempo o generar fatiga innecesaria. Bajo mi punto de vista, sobre todo en atletas avanzados, es preciso ir adaptándose, sobre todo a nivel neurológico, ¿vale? Para hacerse con el movimiento y empezar de poco a más. Eso de hacer, yo por lo menos lo veo así, ¿vale? De hacer, por ejemplo, ahora 2 repeticiones y automáticamente meterle 20 kilos más, bajo mi experiencia puede acabar en una lesión, ¿vale? Entonces prefiero ir poquito a poco. Vamos a meter un poco más de peso. Como habéis podido comprobar, Rubén en esta segunda serie se ha aproximado muchísimo al fallo, se ha quedado a un RIR 2 más o menos, ¿vale? Entonces, en el ejercicio de fuerza explosiva, que yo los llamo así, es preciso atender un poco a las sensaciones. En el caso de Rubén, en el día de hoy, con el cansancio que arrastra hoy, con las movidas que tiene hoy, ¿vale? Pues hoy, el nivel de intensidad, ya lo has conseguido y ahora, esta serie que vaya a hacer la próxima, la tercera serie, va a ser realmente la efectiva porque va a fallar con ese peso, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no va a añadir más peso a la máquina, ¿vale? Con el que hay. Y veréis que sacará 8 repeticiones, pero van a ser forzadas, ¿vale? Entonces, esa va a ser su serie efectiva. Al terminar, aplicaremos una técnica de alta intensidad, ¿vale? Que va a ser la famosa SST, esto es de Patrick Tuor, que el sistema lo que te dice es aplicar cadencias. Veréis que voy bajando de peso, ¿vale? Y él va aplicando cadencias según la carga que haya. O sea, es decir, llegará al fallo en 8 repeticiones, le quitaré un poco de peso, aguantará excéntrica durante 5 segundos al fallo, le quitaré peso y en vez de aguantar la concéntrica como se hace en el sistema de Patrick Tuor, lo que harás es trabajar muy explosivo, ¿vale? Terminando, te sales del asiento y haces un más musculado apretando los deltoides, ¿vale? Venga, pues vamos a por tu última serie. Dos, vámonos, vamos. Una,
vamos, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, cinco, vamos Rubén, seis, lúchala, siete, vamos, ocho, vamos, vale, aguanta, 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 vale, no te muevas. Que no pille el cable. Pásame un disco de 5, tío, que lo he calculado mal. A esto lo pones luego junto en el vídeo. Vale, se supone que es seguido, ¿vale? Venga, aguanta, aguanta la excéntrica aquí, ¿vale? Dos. Vale, vamos. Aguanta, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, arriba. Eso es. Una, dos, tres, cuatro, arriba. Una, dos, yo te ayudo a subir un poquito. Aguanta, aguanta, aguanta. Más. Una más, Rubén, aguanta, 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 aguanta. Última, última, última. Vamos, vamos, vamos. Vamos, aguanta, aguanta, aguántala, aguántala, aguántala. Vale. Ahora muy rápidas, ¿vale? Vale, tírale. Muy rápidas, ¿vale? Vamos. Muy explosivas. Aumentamos el tiempo de ejecución, la velocidad. Eso es. 3, 4, sigue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue, sigue. Una, vale. Vale, levántate, aprieta, ¿vale? Aprieta, 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 aprieta. Suelta, 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 suelta. Aprieta, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale. Muy bien. Vale, chicos, como podéis comprobar, hoy estoy sudando de verdad, ¿vale? Y no hace calor, ¿eh? Bueno, referente al anterior ejercicio que se me ha pasado, el descanso entre series, al ser un ejercicio en el cual trabajamos la fuerza explosiva, quiero que sea de 2 a 3 minutos, ¿vale? O sea, tenéis que trabajar pesado. Sí que es verdad que yo esperaba que la máquina pesara menos y la verdad que nos ha sorprendido, nos ha hecho polvo. Vale, vamos a hacer un ejercicio que le gusta mucho a Dennis James, que se llama el maratón de mancuernas, que va recorriendo el mancuernero de menos a más y luego de más a menos, ¿vale? Seguido, sin descanso. Nosotros, en vez de hacer eso, porque me parece ya que la rutina reuniría demasiadas técnicas de alta intensidad y sería una densidad de entreno bestial, ¿vale? Que luego os va a costar aplicar en vuestro gimnasio. Vamos a hacer 4 series ascendentes en peso, seguidas, sin descanso. Descansaremos minuto, minuto y medio, mejor minuto y medio. Con el último peso manejado haremos una serie al fallo y acto seguido, descendente, bajando 3 veces la carga. ¿Vale? Entonces realmente van a ser 2 series efectivas. La primera al llegar a la cuarta serie piramidal, que fallarás, una efectiva. Y la siguiente con esa carga utilizada, que la llevarás al fallo, junto a la descendente, ¿vale? Así que va a ser muy rápido. De hecho, este entrenamiento, si os aplicáis bien y lo hacéis bien, en cuestión de 45 minutos deberéis de estar ya con los hombros a reventar, ¿vale?
Pues vamos con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio que realmente, quienes no seáis muy avanzados, ¿vale? Incluso algún intermedio, podéis obviarlo, ¿vale? Porque realmente el volumen se va a disparar. Los que seáis bastante avanzados lo podéis incluir. Es un ejercicio que trabaja directamente zona clavicular y cabeza frontal del hombro, ¿vale? Realmente al trabajar el pectoral ya estáis incidiendo muchísimo en la cabeza frontal. Por eso, alguien intermedio, incluso principiante, no es preciso que realice este ejercicio. Priorizar mucho más la cabeza posterior y lateral del hombro, ¿vale? Bien, tengo ahí a Rubén preparado. Ha cogido un disco. Y lo que vamos a hacer es elevación frontal con un giro hacia cada lado. Eso es, una, no. Sube, girando. Vale, baja. Sube, girando, eso es. Una, dos. Vale, vamos a hacer 8 repeticiones de esa manera. Y cuando llega la número 8, aquí, a modo isométrica, empiezas a volantear, nunca mejor dicho, ¿vale? Venga, vamos con ello. 2, venga. 3, bien. 4, cerrando aquí, ¿eh? Ahí está. 5, cerrando aquí. 5, eso es. 6, sube más. 7, buena. Vale, me subo arriba, y volantea ahí. Sigue. Aguanta de 10 a 15 segundos, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Vale, perfecto. De primeras no cojáis mucho peso porque es un ejercicio que puede engañar, ¿no? Al principio igual cogéis el disco de 20 y veis que bueno, pero realmente lo que a mí me interesa es que lleguéis a hacer la isométrica, ¿vale? Aquí arriba, generando máxima tensión y girando, si puede ser un poquito más despacio, ¿vale? Un poquito, no tan rápido, ¿vale? Había curva, sí. Vale, me toca. Haremos 3 series, ¿vale, chicos? 8 repeticiones alternas, ¿vale? Con 10-15 segundos de isométrica arriba. Vamos, Rubén. Vamos, todo aquí, crúzalo. Eso es. Entonces, aquí involucréis un poquito la cabeza, la zona superior del pectoral, ¿vale? La zona alta. Venga, sigue, despacito. Sigue. Genera tensión, eso es. Sigue. Vale. Muy bien. Vale, pues vamos con el último ejercicio, otro ejercicio analítico, ¿vale? Como podéis comprobar, en otros grupos musculares haríamos un ejercicio de estiramiento. Aquí hemos metido bastantes de hipertrofia y estrés metabólico. Y lo que vamos a hacer es una elevación lateral sentado, pero fijaos lo que vamos a hacer. Sube las mancuernas, aguantamos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos a hacer repeticiones, sube lateral, junta. Vale, perfecto. Vale, mucha técnica, no utilicéis una carga demasiado elevada, el hombro está ya más que estimulado y esto es una manera de rematar. Muy bien. Vamos a tratar de hacer 10 repeticiones mínimo, ¿vale, Rubén? Es un ejercicio muy similar al famoso Six Ways, lo único que el Six Ways, cuando llega a la parte frontal, subiríamos hacia arriba, ¿vale? Aquí no es el caso. Vamos, Rubén, lucha. Vamos, lucha. Vale, llegará un momento que no podáis superar el banco. Ahí, vale, fallo, muy bien, estupendo.
Vale, aquí trabajaremos tres series, ¿vale? De unas 10 repeticiones. Podéis trabajarlas al fallo, al igual que la elevación frontal. Muy bien, pues bueno, ya está el entrenamiento, creo que he cumplido, ¿no? Tú has cumplido, yo también he cumplido para cómo voy. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen para que no os liéis, puesto que esta serie de vídeos que vamos a hacer de entrenamiento os van a servir como rutina, ¿vale? Y todo tiene un sentido y un porqué. Entonces, realmente, si valoráis el primer vídeo, el de pectoral, hacíamos mucho movimiento inclinado y demás porque realmente ya trabajábamos mucho la cabeza frontal del hombro. Por eso no le he dado tanta prioridad en este entrenamiento, ¿vale? Entonces, recordar una cosa, estructura de este entrenamiento, prioridad, cabeza posterior, empezamos con dos ejercicios, básico, el press militar, que si tenéis una máquina multipower, estupendo, si queréis hacerlo libre, podéis, pero yo personalmente soy más partidario en este caso de un movimiento guiado, ¿vale? Dos ejercicios para la cabeza lateral del hombro, que ha sido el maratón de mancuernas y este último, y uno opcional para los que seáis más avanzados y podáis añadir, más volumen de entrenamiento, el de la cabeza frontal, ¿vale? Bien, no hay un estiramiento, como veis, como recordaréis en el último vídeo de pectoral, había un estiramiento al final del pectoral forzado. Esto se puede aplicar en otros grupos musculares como la espalda o el cuádriceps, pero en este concretamente no hay, en el hombro no hay, ¿vale? Así que esta es la estructura de entrenamiento del hombro, bastante volumen, bastante cañero, 40-45 minutos de entrenamiento, pero amigos, es el principio para forjar, ¿vale? Unas bolas de cañón como tiene aquí mi amigo Rubén, ¿vale? Así que nada, un placer recordar. Instagram, Rubenín /fit. Vale, el mío ya lo conocéis, os lo dejarán por aquí en la descripción y nada, hasta el próximo vídeo, ¿vale?